Hey, ¿qué pedo, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Fuck Blunt Collective Radio, episodio número 28. Así es, hermanos, ya estamos cerca de la recta final de la tercera temporada. Y saludo aquí, como siempre, a mi hermano, compañero y amigo Sam. Sí, ¿cómo estás, Sam? Hey, ¿qué onda? Chingón. Pues bien, aquí ya episodio 28, ya se va a terminar esta tercera temporada. Y pues gracias, ¿no? Gracias a todos que nos están escuchando, están compartiendo e igual al talento nacional que está aquí con nosotros y se está aventando. Muchísimas gracias. ¿Y qué tranza, Noyin? ¿Cómo andas? Chingón. Así como lo dijo Sam, sí, neta, muchas gracias a todos porque por ustedes se está haciendo esto, ha ido surgiendo bastante, bastante chido. Empezamos con una idea, con una... Pues ahora sí que con la pasión que todos tenemos por esto. Y pues ha ido subiendo bastante, bastante chido, gracias a ustedes. De verdad, se los agradecemos mucho. Y pues vamos a darle, ¿no? A seguir adelante. Porque neta, por ustedes estamos haciendo más que nada esto. O sea, ha ido subiendo y neta, la respuesta de ustedes ha sido bastante, bastante chida, ¿no, Sam? Así es, igual pues un saludo a toda la bandita que nos anda ahí comentando, ¿no? Ya de otros estados, de otros países. Que yo creo que esa respuesta, pues es increíble, ¿no? Yo creo que... Iniciamos esto no creyendo que iba a suceder eso y en tan poco tiempo estamos logrando pues, algo muy chingón, ¿no? Y pues, dándole lo que más nos gusta. Así es, hermanos, de verdad, muchísimas gracias. Estén al pendiente de todas las redes sociales, ya saben, estamos como Fuck Blunt Collective MX en Twitter, Facebook, Instagram, ya se me olvidó, en todo, síganos, ahí están las redes sociales. En todo, ahí están las redes sociales en la pantalla. Y pues en noticias, hermanos, se viene Vital Fest el 14 de diciembre, un evento que va a estar bastante chido, que también apoya a la escena nacional, ya saben, por parte de IT2 Magazine MX, síganlos en todas sus redes, una buena revista de música electrónica, como siempre se los menciono, no me voy a cansar de decirlo, porque de verdad son de los pocos que también están apoyando bastante a la escena nacional. Y pues vale la pena reconocerlo, ¿no? Así es, el 14, ¿no?, de diciembre de este año va a estar Vital Fest, va a estar chingón, ¿eh? Apoyando a todo el talento nacional. Más de 60 DJs van a estar exponiendo, ¿no? Todo el talento, todo lo que saben hacer. Y pues con más de 5 escenarios también, me parece. Entonces así va a estar chingón, ¿no? Va a estar bastante bueno, es una buena propuesta. Vamos a ver qué tal, va a estar chido. Así es que también vamos a tener entradas, así es que estén pendientes, ya saben, ahí en las redes, porque vamos a estar soltando para que ustedes puedan asistir. Y pues va a estar bastante chido, ¿no? ¿Qué opinas de esta iniciativa tú, Sam? No, pues está chingón, como en todos los episodios lo he dicho, yo creo que es un festival chingón porque está apoyando a todo el talento mexicano que necesita ya ser escuchado porque realmente está por algo están ahí, ¿no? Así es, hermanos, de verdad hay mucho talento aquí en la Ciudad de México, últimamente lo hemos estado viendo, en tan poco tiempo que llevamos. De verdad se ha soltado una ola bastante, bastante fuerte de artistas nacionales que la neta le están rompiendo bastante y hay muchísimo talento, neta,
cuando vean un evento de talento nacional, no duden en ir porque se los juro que no se van a arrepentir. O sea, hay muchísimo talento y neta también es de reconocerse y de ver pues lo que México está aportando aquí a esta escena, ¿no? Así es, hermano. Y yo la verdad quiero compartir algo. Gracias a este proyecto que estamos iniciando, Fuck Blonde Collective Radio, he conocido bastante talento nacional, talento que no tenía ni idea que existía. Y talento que se está rifando bien cabrón, que digo, diablos, me está volando la cabeza y pues está súper chingón, ¿no? Todo este de braille. Así es, hermanos, de verdad la Ciudad de México en estos últimos años ha estado soltando bastante, bastante todo ese talento. Neta, no duden en toparlo. Y es lo que siempre aquí en Folk Blonde Collective Radio tratamos de difundir también, ¿no? Que es el siguiente caso de nuestra invitada el día de hoy. Ella es Derlow, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. No, ¿de qué? Más bien a ti, gracias por aceptarla. Cuéntame, ¿cómo iniciaste tú en esta escena de la música electrónica? Pues, primero que nada, siempre desde pequeña me gustó muchísimo la música electrónica, empezando como lo que estaba de moda a mis 7 años, que era tipo Armin Van Buuren, Tiesto y así. Pero después se me ocurrió la idea de meterme a lo de DJ. Y pues justo empecé hace 3 años, en octubre justamente. Y pues empecé metiéndome a una escuela en Puebla que se llama Qplay Institute y ahí empezó todo. Yeah, ¿cómo has visto tú precisamente desde esa? Porque dices, o sea, desde los 7 años, imagínate, está cabrón. Pero ¿cómo ves tú esa evolución de la música que desde que escuchabas eso hasta ahorita? Pues está muy cañón porque en ese entonces era como que puro techno, puro trance, puro psycho. Y de repente se empezaron a meter un montón de géneros. De repente EDM, empezó el dubstep, empezó un montón de géneros, ¿no? Súper extraños que la gente decía, ¿qué onda? Yo nada más estaba con el techno y como que al principio no los aceptaban tanto, pero después ya se fueron metiendo más y ahorita ya hay como muchísima variedad. Sí, exacto. Ahorita ya como que ya cada escena ya se dividió, pero está bastante fuerte, ¿no? En su rama. Claro, vaya. Sí. Antes sí, como dices, como mencionas, también es un punto importante en la música electrónica porque sí todo estaba como más abajo. El techno era lo under, super under, pero a nadie le pasaba y ahorita ya puedes ver esa escena y dices, madre, o sea, sí hay gente que ya está muy en esa escena, tanto como lo están en el EDM, en el rhythm, ya está como muy dividido, pero ya es más aceptado, ¿no? Sí, claro. Está chingón, ¿no? Porque creo que la evolución musical en la música electrónica, pues sí, ha avanzado demasiado y tanto que antes solamente era techno, el grupito de techno, ¿no? Los de Psycho, y ahora ya lo fusiona, ¿no? Ya está el Hard Side, o sea, ya hay de todo, ¿no? Ya está el ¿no? Techno Trance. El Tech Trench. No, pero se puede, o sea, sí es lo que siempre mencionamos también, ¿no? Se puede fusionar todo eso. ¿Tú qué opinas precisamente de ya todo eso, que todas esas mezclas de género que se están dando ahorita a raíz de que la música electrónica empezó a evolucionar? Ah, yo opino que eso está súper bien porque antes era como más la pelea, digo, ahorita sigue un poco, pero antes era como súper pelea de los de techno contra los de hardstyle, contra los de bass, y ahorita ya esa fusión de géneros está como creando como más unión de todos. Por ejemplo, en un stage que pongan súper variados los DJs en cuanto a géneros, siento que está haciendo más unión. Sí, de hecho sí es, tienes toda la razón. Antes estaba súper peleado, digo, todavía, pero ya no tanto. Pero ahora sí, como que ya, si escuchas o ves una persona que le gusta la música electrónica, ya sabes que le gusta, pues, casi todos los géneros, ¿no? No todos, pero pues sí, ya varios, en vez de nada más estar en una sola escena, ¿no? Sí, claro. Está chingón, ¿no? Siempre no cerrarse a ningún género y conocer de más. Y pues como lo hemos hablado, ¿no? Tener esa visión para poder expandir, ya sea si eres productor o seas DJ, poder expandir ese repertorio y pues no cerrarse puertas. Sí, así es, hermano. No cierren, ya como siempre lo mencionamos también aquí. De hecho, el expandirse o el escuchar géneros variados les va a dar una amplitud súper grande en cuanto a todo. O sea, si son productores, son DJs, neta van a poder variarle súper chido. Y no se van a estancar y no va a ser como todo lineal, ¿no? Sino al contrario, vas a dar un show que la neta va a estar impresionante y pues qué mejor, ¿no? Así es, así es. Y cuéntanos, nos estabas contando ahorita que empezaste a estudiar en Puebla. ¿Eres de Puebla?
No, soy de aquí, pero me fui a vivir unos años a Puebla y justo apenas hace 2 meses regresé a la Ciudad de México. Ok, ¿y cómo te ha recibido la Ciudad de México? Ay, pues muy bien, la verdad ya desde que me fui a Puebla me quería regresar. Ok. O sea, a mí me gusta aquí todo el relajo que hay en la ciudad. La comida sobre todo. No, pues está súper chingón, ¿eh? Entonces, ya estando aquí, en shows, ¿tú cómo hay una diferencia ya sea aquí en la Ciudad de México a los de Puebla? Sí, yo siento que la Ciudad de México es un público más conocedor. Yo creo que también, ¿sabes? Algo que siempre me he puesto a pensar es que la estación de Radio Beat, como que tuvo esa fuerza desde el inicio de dejar como su rastro aquí en cada quien sobre la electrónica, y el que Puebla no tuviera eso como que de alguna manera lo hizo un público más difícil para la escena electrónica. Ok. Sí, está cañón. Tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de Puebla hace, ¿qué fue? 2 semanas, la semana pasada. Y bueno, por lo que yo vi, está muy fuerte allá el Psycho, ¿no? Está bastante fuerte. Yo siento que es de las escenas más pesadas allá. O sea, no sé, bueno, yo fue lo que percibí. Pero sí, pues está todavía ahí como que muy peleado, ¿no? Todo eso. Pero pues está chido. Digo, al final de cuentas, aquí, como dices, sí se marcó como que ese boom y se expandió todo. No se encerró nada más en una sola cosa. Y pues está bastante chido, ¿no? ¿Qué opinas tú precisamente de... Ahora sí que todos esos géneros musicales, pero que ya se están uniendo, que están sacando precisamente ya lo que mencionaba hace ratito de fusiones de canciones, bueno, funciones de géneros y para hacer una sola canción, que ya le meten de todo, o sea, ya si escuchas algo ya no puedes decir, este es tal género. Pues siento que está padre, o sea, es como el inicio de todo eso, porque pues escuchas un dubstep y de repente escuchas Mombaton y de repente Hardside y de todo. Y siento que está muy padre esa fusión de géneros y siento que le da más variedad y me gusta, a mí me gusta mucho. Está bastante chido, ¿no? En cuanto a producción musical, ¿tú qué opinas precisamente de eso? ¿Tú lo harías? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque me gusta esa reacción del público al escuchar algo, están escuchando un género y de repente se las cambias completamente y la reacción del público es... Sí, ese es muy sí, bueno, ¿no? De todo es así, ¡ah! Ajá. Y más si haces un cambio con una rolita chida, pues sí, ¿no? Ya toda la gente así de, ¡ay, no, demonios! ¿Qué le pasa? Sí, está bastante chido, la neta, últimamente ha llegado como que toda esa ola de todo eso, ¿no? Que ya todos fusionan cosas súper raras, súper locas. Y pues está bastante, bastante chido, ¿no? Cuéntame una experiencia mala y una buena que hayas tenido en todo el tiempo que llevas tú de carrera. Pues una experiencia buena, pues es que son varias, la verdad. La que tú catalogues así como la peor y la mejor de todas. Ok. Creo que la mejor pudo haber sido apenas en Holy Fest, en Puebla. La verdad... Yo no esperaba que hubiera tanta gente, me tocó muy buen público y la verdad reaccionaron muy padre ante todo el set, todo ese tiempo, y cuando empezó a llover no se iban y estuvo muy 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 padre, la verdad el feeling que obtuve ese día fue incomparable, esa fue la mejor. Y después de eso, pues la peor, ¿cuál podría ser? Es que ya, la verdad yo disfruto demasiado cuando toco, pero si tuviera que elegir así como una mala, podría ser hace 2 años que toqué en un festival en Puebla. Estuvo muy padre todo el ambiente y todo, pero lo que me molestó de ese día fue que hacía demasiado frío. Iba con un vestido y me estaba muriendo de frío, tenía gripa. Y no, estaba temblando así, literalmente, no podía tocar bien. Pero, está cañón, sí, ¿no? Sí. Imagínate esa experiencia. Digo, precisamente mencionas ya un punto al que a lo mejor nos vamos ahorita como que a mover, que es la escena femenina, ¿no? Tú estás dentro de esa escena, ¿cómo la ves tú ya que estás adentro? O sea, ¿está peleada, está bien? En tu opinión, ¿cómo es la escena femenina en la música electrónica? Pues, ahí siento que hay como dos lados.
porque hay muchos que dicen que es más fácil porque eres mujer y pues todos te van a ver más porque pues eres, no, pues es que es chava y está guapa y vamos a llama verla la atención, y así, ¿no? Y sí, ya, claro. Y ya nada más por eso, ¿no? Pero siento que el otro lado también es que por eso también te ponen mucho la mirada encima y cualquier error que tengas es como lo peor del mundo y no, las mujeres no sirven para esto y así, entonces hay como dos lados de eso. ¿Y está peleada así en cuanto a colegas ahora sí que, o cómo te han tratado a ti pues ya entrando a esa escena? Pues sí, yo podría decir que está un poco peleada porque cada quien como que lucha por algo. Hasta eso como no hay tantos que le estén como echando realmente ganas, así como de crecer así bien. Sí hay como poquitos de este género, poquitas del otro y así, entonces no está tan peleada, pero sí a veces te topas como con gente que pues te tira malas vibras. Sí, claro, como en todo, ¿no? Digo, el hate ya lo mencionamos también bastante aquí en el programa, siempre está presente, ¿no? Al final de cuentas, pero lo hemos dicho. Y pues el hate al final de cuentas es también publicidad, ¿no? Porque es el pues, están pan de cada día, ¿no? Están hablando de ti, así es, y ya por algo pues te están conociendo por lo menos, ¿no? Pues, es algo con lo que hay que lidiar siempre, pero pues no tiren hate, hermanos, mejor apoyen a la escena nacional, que es lo que siempre decimos aquí, neta, entre más nos apoyemos y entre más seamos, de verdad que esto se va a ir pues más para arriba, ¿no? Claro, sí. Así es, va a ir creciendo esta cadenita. Y cambiando el tema así, ¿por qué Derlo? esa pregunta. Pues, Der es una palabra alemana y pues es mi idioma favorito y me gusta mucho. Entonces, pues por eso elegí Der. Y Low son las frecuencias que más me gusta y pues justo es como el bass, ¿no? Okay. Y de la mixer y así. Entonces, de las canciones y todo. Entonces, por eso, Der Low. Venga. Venga, Sí. Está chido, digo, ¿tiene algún significado chido, de alguna manera tu nombre? Está bastante, bastante acorde, ¿no? Ahora sí que la situación a la música electrónica. Dime, en todo este tiempo que llevas tú ya como DJ o como productora, ¿qué ha sido algo que te haya pegado así súper cañón, que tú hayas dicho, pum, o sea, esto para mí fue todo? Claro, pues primero que nada, yo empecé con Future House y House y todas esas cosas súper relajadas. Y de repente como que conocí a Yellow Claw y conocí el trap. Y dijiste, boom, de aquí soy. Y una vez toqué en un club, pero era una competencia, eran unos premios. Entonces me tocó tocar algo súper diferente a lo que yo tocaba. Y dije, no, pues trap. Y fue la primera vez que toqué trap y dubstep. Y dije, wow. O sea, fue algo que no puedo explicar. Y de ahí ya no me moví. Te enamoraste, ¿no? Me enamoré del género. Es que sí, ¿no? Sí. Es como acá la clásica de la varita escoge al hechicero, ¿no? Aquí sí. El género, ¿no? Escoge al artista. Y sí, pasa. Sí, sí pasa. De hecho, el trap antes estaba como muy lineal, güey. Yo lo llegué a escuchar por ahí hace que como unos 7 años fue cuando yo conocí el trap. Pero estaba muy así, pues era tal cual, electrónica con hip hop y estaba más relax, ¿no? Y ahorita ya dices trap y madre, güey, o sea, se soltó también esa fusión de todo ya. De cosas que dices, madre, no, o sea, el trap ahorita neta es algo que no mames, o sea, ya está súper loco, también fusionan ya trap con dubstep y cosas bien chirradas, pero eso está chido, ¿no? Digo, al final de cuentas fue lo que mencionas que te abrió a ti como que pum y dijo, no, de aquí soy, ¿no? De aquí soy y me voy a agarrar de aquí. Así es, y en producción es. También estás haciendo trap, ¿o qué es lo que le estás pegando más en producción? En producción estoy trabajando justamente algo que a mí me súper encanta del bass en general, es esta parte del trap fusionado, como mencionabas. Me encanta, o sea, por ejemplo, un set mío nunca puede faltar algo de trap, ya sea trap con dubstep, hybrid trap, lo que sea. Y entonces sí busco como esa fusión del trap con bass. Con algo, ¿no? Ajá. Ok, yeah, eso está súper chingón, ¿eh? Y eso es lo que estás ahorita realizando en tus producciones. Exacto, sí. Venga, y ahorita no sé si ya tengas algo en redes, algo de música.
Ahorita es justo en lo que estoy trabajando. Me metí los últimos años muchísimo en la mezcla, okay. O sea, como que me atrapó bien cañón. Y de repente, pues fue como de, aquí falta meterme más a las rolas y así. Okay. Y tengo por ahí un remix, pero sí, ya me estoy metiendo, estoy trabajando. Tengo un preview de dubstep con trap justamente. Okay. Y pues ya esperamos que en los próximos meses ya salga. Aunque todavía no hay una fecha así definitiva. No, todavía no, pero quiero que sea una bomba ese primer track. Venga, sí, sí está chingón. Ya, sí. ¿Ya lo escucharon? Aquí siempre. Ya lo escucharon. Dinos porfa tus redes sociales para que todos te sigan. Sí, pues en todas soy Derlow con mayúsculas, excepto en Instagram es @derlowdjane_ y ya. Sí. Fíjate, DJane. ¿Qué opinas tú de que precisamente se le haya dado ese término? Porque antes no existía. Antes eran DJs, fuera hombre o fuera mujer. ¿Qué opinas tú de cuando ya como que la escena nacional empezó a expandirse también la femenina? O sea, hace poco, porque realmente antes no estaba muy fuerte, ¿no? Y también era como mal visto, como mencionabas hace rato, ¿no? Como que criticaban mucho y decían, pues es que no la arma, es que es mujer, es que esto, es que el otro. Ajá. ¿Qué opinas tú de todas esas como que ataques, por así decirlo, que tenía antes la escena y de a cómo está ahorita? Pues siento que ahorita ya es un poco más aceptado, pero sigue habiendo demasiados como estereotipos de las mujeres tocan mal, las mujeres no tocan, las mujeres solo si son bonitas las van a ver. Pura así. Imagen, ¿no? Vaya, ajá. Es lo que... O hasta por el simple género, ¿no? Así, ¿cómo puede tocar una mujer eso, no? Es para que toquen algo más relajado, ¿no? O algo así. Ajá, así. ¿Sabes? Como techno, deep house, siempre es lo que esperan de una mujer. Y pues sí, sí ya veo muchísimos... ¿Tú has tenido que lidiar con eso? ¿Te ha tocado? ¿O... No, a mí al contrario, yo creo que he lidiado así como que me ven así, no, pues no sé qué voy a tocar, y piensan que voy a tocar como house o así, y de repente es dubstep y es como de, no inventes, no pensé que fueras a tocar eso y así. Pero, o sea, una buena reacción me ha tocado, afortunadamente. Qué chido, porque neta sí, digo, también hemos tenido talentos aquí que igual siempre como que las catalogan, ¿no? Y eso como que, pues de alguna manera dices, pues... Puede que, pero ya cuando sueltas lo que tocas realmente, pues sí es como la reacción de la gente, ¿no? Sí. Y creo sí. Que eso está chido porque sí ves la respuesta y dices, órale, pues está bastante chingón. Y ya ves que la neta, pues está bastante aceptado ahora. Claro, sí. Y la neta, está chido, ¿no? ¿Qué opinas tú, Sam? Pues nada, simplemente que olviden todo ese estereotipo. Esos estereotipos. Exacto, y pues apoyen, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que pues, es música. Y pues apoyen a todo el talento nacional, ya sea su amigo, sus familiares o quien sea, así como apoyan el talento internacional, así. Ajá. Que, sí, está chingón, no voy a gastar 2,000 pesos para ir a verlo, pues no les cuesta ir a gastar ya sea 150, 200 pesos en la taquilla, y si tiene merch, qué mejor, ¿no? O hasta comprar sus canciones, no sé, yo creo que eso es muy importante y eso es en general, o sea, yo creo que yo no me cierro, ya sea, si sea mujer o sea hombre, en este caso es general, es música electrónica y vamos a apoyar, ¿no? Que yo creo, vamos por el mismo sueño, ¿no? Todos, sí, así todos es. vamos por lo mismo. Así es, ¿qué, cómo ves tú precisamente ese apoyo que últimamente la gente le está dando a la escena nacional? Porque igual antes estaba súper peleado, ¿no? O entre fans se peleaban y se tiraban y... Que bueno, eso siempre va a existir, ¿no? Ya lo hemos mencionado, pero ¿tú sí crees que ha habido una evolución en eso? Pues... A lo mejor un poquito por justamente porque ya están aceptando más la mezcla de géneros. La mezcla de que en un main stage esté una chica que toca techno y un chico que toque dubstep. Entonces, antes no se aceptaba eso y entonces había como que mucho más hate. Y ahorita siento que ya está como que la gente ya digiere más cada género, todo eso, y ya hay cada vez menos hate en ese aspecto. Pues está bastante chido también, ¿no? Porque, digo, últimamente igual, yo sí lo he visto un poco más porque... Nos tocó también ir a LearnCon Fest, que estuvo chido, pero ahí se ve también bastante el apoyo de la gente, o sea, hicimos unas cuantas entrevistas y la verdad, la gente apoyando al 100 al evento, aunque hubo poca gente, la verdad, pero la gente sigue apoyando, ¿no? Así de, no, qué bueno
que se estén dando ya más eventos nacionales, qué bueno que ya estén pues surgiendo más cosas aquí en México y no sea tanto como que, ay, va a venir, como lo que mencionaba aquí Sam C, ¿no? Va a venir un DJ internacional y si me gasto 3,000 pesos, si no, va a haber un evento donde la verdad la propuesta es bastante amplia, o sea, no mete nada más 3-4 DJs, sino son como 20. Sí. Y eso está chido porque pues es el apoyo al final de cuentas y pues la gente, precisamente los eventos nacionales no son muy caros. Y pues está chido, ¿no? Como para que ir a apoyar y precisamente como lo menciona igual Sam C, todos vamos para el mismo camino, todos tenemos la misma meta, entonces qué mejor que entre todos apoyarnos en vez de estar tirándonos hate todo el tiempo, ¿no? Así es amigos, así que ya no tienen hate, recuerden que no hay ninguna mala publicidad, entonces pues aquí hay que darle. Derlow, cuéntanos un poco sobre... en vivo, como DJ, ¿a ti qué te gusta más, improvisar o tenerlo ya preparado tu set? Me gusta mucho, como les comentaba al principio, me encanta la reacción del público. Y siento que improvisando sí obtiene cierta reacción del público y está padre, pero a mí me gusta más preparar antes. Como esta va a ser mi playlist, más o menos este es el orden. Y como hago muchos mashups en vivo y así, porque me gusta mucho la reacción del público justamente cuando pasa y me gusta la satisfacción de como que lo hice bien y así, pues justamente me gusta preparar antes y practicar. Bien, hemos tenido mucho aquí casos de que los talentos les bastante gusta más variado, improvisar. Bastante variado. Sí, y la mayoría les gusta como improvisar, ya tenerlo, pues, seleccionar las rolas y ya en vivo improvisar. A ver qué pasa, ¿no? Ajá. Pero claro, tienes un punto, pues, cierto, ¿no? En el cual pues hay que tenerlo preparado, ya sea para también un show chingón, así, para que la primera impresión es lo importante, ¿no? También, y mucha gente también va a ir a escucharte, y pues claro, ¿no? Tener un set acá de chingoncísimo, ¿no? Sí, está bastante chido, digo, a mí en lo personal me gusta improvisar, pero no por completo, ¿no? Sino como dices, sí tener una cierta selección de canciones, sí tener como que algo ya que dices, bueno... Voy a agarrar esto, me voy a ir y pues de ahí lo que salga, ¿no? Ajá. Eso está bastante chido también porque como dices, la reacción de la gente pues es bastante, bastante buena. Está bastante chido. Cuéntame ya hablando un poquito en cuanto a producción, ¿cómo es un proceso de producción de Derlow? O sea, ¿cómo Derlow agarra y dice, me voy a sentar y voy a hacer algo? ¿Tienes alguna inspiración o algo que tú, o más bien es ahora sí que igual así, 100% improvisado en el momento? Sí, eso es como que... Eso sí, esa parte sí es como muy improvisada, siento. Como de repente entro y me pongo a buscar como videos o escucho una canción y digo, no inventes. Una canción nueva y digo, no inventes, yo quiero sonar algo así o no sé. Y empiezo a meterme y empiezo como que entrar... Lo primero que hago es como entrar a Serum y es como empezar y buscar y buscar y buscar y buscar... Y la verdad, como soy alguien que no puede sacar algo si no le gusta, por eso también preparo mis sets. Uh-huh. Así como si no me gustaba un montón, me peleo mucho así con los sonidos hasta que encuentre como algo que diga, esto me gusta mucho, lo voy a dejar así. Yeah. Eso sí. Me lleva también a la siguiente pregunta, que es, ¿qué es la esencia de Derlow al estar produciendo? O sea, ¿qué le metes tú que otra gente no le meta, que tú digas, este es mi sello, así tal cual? Siento que el feeling... Primero que nada, el trap. Y quiero trap, que 100%. Quiero que mi esencia, mi sello sea como eso. Y como el flow de un rap en inglés. Así, o sea, es como algo súper esencial. Pero aparte un feeling como de piano, una melodía de piano. O sea, así como mucho feeling, pero también atascado. O sea, como que... O sea, digamos que en esencia Derlow es rap, feeling y atascado, ¿no? Ándale, ándale. No, está bastante chido, digo, al final de cuentas, esa escena también lo super atascado ahorita está pegando, pero cañoncísimo. O sea, neta, igual de unos pocos años para acá se ha dado un boom de cosas así súper, súper cerdísimas. Sí. Que la neta dices, sí. Madre, o sea, cuando lo escuchas en vivo sí te quedas así de, no, madre. Ya sé, yo hace como 8 años me preguntaba... ¿Cómo va a ser la música en unos años acá atascado, no? Y en ese entonces estaba atascado y ahora... Según, ¿no? Atascado, ¿no? Yo creo que en unos años esto va a ser según, ¿no? Lo atascado también, pero sí está atascado. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Pero
Digo, si ahorita ya está así, la neta no sé qué más pueda salir, güey. O sea, yo no me lo imagino. Neta, la música electrónica es un mundo, o sea, hay de, muchísimo de dónde rascarle, neta. Es impresionante todo lo que se puede hacer con un solo sonido. Neta, hay muchísimo y neta está cañón, o sea, está cabroncísimo, ¿no? Sí, está súper chingón y pues nada. Simplemente, amigos, apoyen todo este talento. Apoyen también al talento nacional que tenemos en ese momento aquí con nosotros, aquí en el super estudio de Fuck Long Collective Radio. Y pues, nada, no sé qué más. Hermano, no sé si podamos el día de hoy iniciar esta dinámica. Hemos estado... Justo lo estaba pensando, la dinámica de preguntas random. Te vamos a decir tres preguntas, a lo mejor tres palabras o otras pueden ser preguntas, no sé. Uh-huh. Pero me contestas lo primero que se te venga a la mente. Va. Tú inícialo, por favor, inícialo, por favor. Bass. Duro. Ah, cabrón. Ok. 808. Hard. Venga, Hard. Luego, ¿no? Hard. Luego ya soltando las rolas aquí. Shay. Hardstyle. luego, ¿no? Luego pensando. ¿Qué opinas tú de que la catalogaron precisamente la reina del hardstyle? O sea, ¿te parece chido o no? Dime. Pues, yo digo que ella es de las pocas en México que de verdad ha estado pues ahí como en varios eventos, metiéndole a Hard, ahora que ha sacado releases en Harsh Records y así. Y pues está padre, o sea, yo digo que el público le dio el título por algo y que la cataloguen así, pues está súper padre. Yo digo que eso es lo que ella buscó con el trabajo que ha hecho y pues está súper padre que ella lo haya obtenido. Está chido, ¿no? Digo, al final de cuentas, como que se casó con el género, ¿no? Vaya. Sí. ¿Podríamos decir de ti lo mismo con el trap? Sí, claro. ¿O va a haber alguna que otra variación por ahí? Pues es que de hecho, por ejemplo, mis sets sí son como a fuerza trap, pero también bass, rhythm, you know, dubstep, rhythm, hardstyle. Siempre meto como una rolita de hardstyle en mis sets. Y por ahí de repente me voy más arriba y meto como tantito raw trap, hardstyle y así. Pero sí, siempre se va como al bass y HDM, a fuerza. Venga, no, pues sí, está bastante chido. Digo, la verdad no he tenido una oportunidad de escuchar algún set tuyo, pero me imagino que va a estar súper, súper loco, ¿no? Está bien, cabrón. Hay que buscarlo. Y ponerlo. Oye, estuvimos viendo también que estuviste nominada como la mejor DJ. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Estuve en las nominaciones de DJ Mag, bueno, Top 100 DJ Mag Latinoamérica. Okay. Y quedé en el lugar 50 y la verdad ese fue un logro muy padre. ¿Esto fue que en el 2017? No, en el 2018. Ah, ok, en el 2018. La que tú comentas es okay. Justamente del concurso que yo... El que mencionaste. Del que mencioné tiempo. Cuando empecé a tocar bass y así. Ok. Es justamente esa premiación y fue como una nominación justo cuando... O sea, apenas llevaba como 4 o 5 meses en esto... Y pues me nominaron a DJ New Talent, mejor DJ New Talent y así, y pues la verdad... ¿Y qué tal la experiencia de que te digan, oye, estás nominada? O sea, ¿qué sentiste en ese momento? Pues la verdad sentí como que con cada cosa que me pasa de ese tipo siento como que es un paso más hacia mis sueños. Y pues es un sentimiento que pues me llena muchísimo, o sea, que te digan eso es como, wow, lo estoy logrando, ¿sabes? Claro, sí. Entonces, sí. Yo creo que a cualquier DJ, ¿no? A cualquier productor, cuando le reconocen su trabajo, dice, pues estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Ajá. Entonces creo que vas por buen camino. Ojalá siga siendo así porque de verdad toda la escena nacional trae una muy buena propuesta y más las mujeres, o sea, sí se está viendo cañón lo que traen. Sí, la verdad, sí. Y pues sí, ¿no? Digo, al final de cuentas es rascarle también, empaparse de todo lo que tenemos alrededor para pues, seguirle soltando durísimo, ¿no? Sí, así claro. Es, también estuvimos ahí un poquito de chismosos y vimos que estuviste en Medusa. Sí. Y también cuéntanos esa experiencia, ¿qué tal? No, pues
fue mi primer festival grande y pues internacional. La primera edición de Medusa fue increíble, o sea, desde el momento de, me acuerdo justamente el momento en el que me enteré de esa noticia, que hicieron el booking y todo, estaba en mi escuela y di un grito, así que todos se me quedaron viendo así como de qué le pasa a esta morra, pero la verdad fue increíble el sentimiento de eso hasta llegar el día del festival que vas a tocar y que te den como tu sobrecito con el nombre de DJ y las pulseras, o sea, es como un feeling así como Dios, ¿no? O sea, no me la creo, ¿no? No me la creo, sí. Muy venga, padre. Pero está bastante chido, ¿no? Digo, al final de cuentas también eso habla de que estás haciendo, digo, por algo te buquearon, por algo estás ahí, porque estás haciendo bien tu trabajo y pues sí, ¿no? O sea, ¿qué mejor reacción que decir? O sea, más bien ver eso y reaccionar y decir, ay, o como tú lo hiciste, ¿no? Gritar. Porque sí, es un logro bastante, bastante chido. Y neta, como siempre se los decimos aquí, hermanos, no se dejen vencer. Neta, quien quiera entrar a esto, aviéntense. Sí. ¿Cómo fue para ti tú al inicio? O sea, ¿por qué empezaste? Digo, obviamente porque te gusta la música electrónica. Pero ¿hubo algún como detonante que dijera, yo voy para allá, quiero esto, neta, quiero hacerlo y no me voy a parar? Pues siempre he tenido un amor por la música electrónica. Antes de empezar mi proyecto como Derlo, antes del 2016, tenía un amor enorme por todo el house y el minimal y cosas así. Y yo decía, no, pues, o sea, recuerdo como lo que me hacía sentir cuando veía un DJ, era como, ¡ay, un DJ, qué padre! O sea, era una emoción enorme. Y recuerdo lo que me hacían sentir y pensé que, yo digo, yo quiero hacer sentir a la gente de esta manera también. Y, o sea, de verdad es algo que me llena. Hubo una etapa antes de que empezara con Derlo, como muy como difícil para mí en la vida, y que sentía que yo ya no podía salir de esa. Entonces empecé con Derlo y fue como mi salvación completa por encima de cualquier cosa. Entonces, ¿fue difícil entonces para ti entrar? O sea, porque digo, hemos tenido bastante talento aquí que le ha costado trabajo salir y decir, porque más bien es como el, ay, me da miedo, ¿no? Y qué va a decir la gente, ¿no? Ajá, exacto, el agarrar y dar ese paso y decir, pues me voy a aventar y a ver qué pasa, ¿no? O sea, para ti, en tu caso, ¿fue de esa manera o cómo fue que empezaste tú? Sí, fue un poco difícil, la verdad, porque mi mamá era como, pues, no quiero que agarres esto de DJ, o sea, yo siempre tuve la idea de estudiar medicina. Y de hecho todavía, pero pues quiero que sea como un después de esta carrera. Y la verdad sí estuvo súper difícil convencer a mi mamá de que no era un hobby y de que lo tomaba en serio y así. Hasta que, o sea, me costó como un año convencerla y después de que viera que sí le estaba echando ganas y sí me estaba yendo bien, ya como que agarró la onda y ya me apoya ahora muchísimo. ¿Y ahora qué te dice que te ve en los festivales? Ah, pues siempre me apoya muchísimo y siempre me actúa como en parte de mi manager y no, esto no, y así no te vistas y no sé qué, y así bien, como bien. De no toques esto, pero esto sí, esto le va a prender al público y así como que ya ahí me apoya muchísimo. Está súper chido, ¿no? Porque ya te da como dices, ¿no? Ese apoyo y más que sea pues, tu mamá, sí. Pues, te lo da al 100, ¿no? Dices, güey, ya lo voy por todo ya. Sí, sí, sí. Ahora sí le puedes decir, no que no. Ay, sí. No, qué chido, la verdad yo creo que también es algo fundamental el apoyo de la familia, porque si no, pues sí, cuesta más trabajo, ¿no? Digo, también ha habido varios que hemos tenido aquí que nos han dicho que ha sido difícil por lo mismo, porque su familia no lo ve bien, porque obviamente uh-huh. Es ¿cómo va a ser DJ, ¿no? O sea, mejor estudia algo que realmente te deje, ¿no? O algo que no sea así, o sea, te la vas a pasar en la fiesta. Pero lo que no saben es que esto ya está dejando. Exacto, últimamente esto ya es un negocio, ya es un trabajo, ya... Ya como sea, la gente ya está ganando dinero y está bien, ¿no? Yo lo veo así de ese lado, está bien. Si les gusta y quieren eso, está bien, ¿no? Cada quien llega a donde quiere llegar. Tú al principio pensabas precisamente eso de me voy a aventar, pero pues a ver si gano, si no gano, o qué es lo que tú tenías en mente cuando iniciaste. Pues yo tenía en mente algo que era como llegar a los mejores festivales, hacer una música que pegara y le hiciera sentir un montón de cosas a la gente. Y sí pensaba como en esa posibilidad de fracaso, pero no me gusta. Jamás me ha gustado como pensar en eso, porque sí soy así como de muy, yo voy a lograr esto, quiero lograr esto y pues para allá voy. Darle duro, ¿no? Ya darle, sí, exacto. Sí, está chido, digo, al final de cuentas igual
pues es la meta, ¿no? Siempre nunca dejarse vencer, nunca dejarse, pues más bien las críticas que no te lleguen tampoco, porque hay mucha gente que a lo mejor luego le critican y dicen, es que sabes que estás haciendo las cosas mal. Y pues no, o sea, debes de tomarlo como algo constructivo, porque pues al final de cuentas es una crítica buena, ¿no? O sea, todas las críticas sirven al final de cuentas y pues está chido, ¿no? Ya cada quien lo toma como quiere, ¿no? También, pero pues sí puede ser como también un detonante que te diga pum y te da para abajo, ¿no? Ah, hemos tenido ya también aquí experiencias que pues les han dicho de cosas y pues sí los ha como que bajoneado como para no continuar, ¿no? O sea, hasta ese grado. Sí. ¿No has tenido tú nada parecido? Sí, claro. Hay muchas personas que, o sea, te dicen de todo. Incluso no tanto la gente, yo creo que es más el ambiente. Es aguantar el estrés a veces. O sea, por mucho que te guste, deja muchísimo estrés, muchísimo cansancio mental, muchísimo así como de no está pasando nada, veces que te sientes estancado y así, y hay veces en que pues ahí depende qué tan fuerte seas para poder caerte tantas veces y levantarte hasta llegar a tu meta. Y sí, yo creo que eso a muchos pues ya no se levantan, ¿no? Se quedan ahí y ya lo dejan a un lado, piensan que no son para esto. Sí. Y pues qué mejor, ¿no? Que se avienten, no tengan miedo, y tú lo hiciste, ¿no? O sea, te quitaste el miedo y pues aventarse, ¿no? Aventarse. Sí, así es, hermano, no se dejen vencer por todo lo que les digan, neta, si realmente esto es lo que quieren como carrera, si realmente esto es lo que quieren, pues ahora sí que para su vida, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, no es como para tenerlo un ratito y luego parar. Bueno, puedes pararlo y luego retomarlo, pero pues al final de cuentas sí es algo que te va a acompañar durante todo, toda, si quieres toda que, tu vida, ¿no? Quieres vivir de esto, pues obviamente es 24/7, ¿no? Obviamente hay momentos donde tienes que parar, tienes que desestresar, ¿no? Todo el tiempo estar en estudio, estar haciendo pues las actividades, ¿no? Que quieras realizar, pero creo que es muy importante no dejarlo, ser constante y pues nada, ¿no? Perder el miedo y aventarse. Ahí les voy, ¿no? Así es, hermanos. ¿Algún consejo que les quieras dar tú, que sea muy de ti, a la gente que apenas va empezando o a la gente que ya lleva tiempo también, pero que sea algo muy de ti, que salga ahora sí que de ti? ¿Algún consejo que Derlo le quiera dar a toda la gente? Pues que, primero que nada, pues a la gente que va empezando, hay muchas veces que piensas, no, pues este mundo, porque al principio se ve así como de, ah, pues yo voy a hacer esto y esto y esto, y debe de estar súper fácil, porque así lo veía yo, y ya te metes bien y es como de, uy, y la industria está bien difícil, o aquí, claro, o llegar acá, o sea, me va a costar un buen y tengo que esforzarme. Créanme que cada esfuerzo, cada riesgo que tomen, porque esto se trata de un buen de riesgos y un buen de decir, no, pues sí, me voy a aventar a hacerlo, y cada una de esas cosas, cada vez que lloren, cada vez que se desvelen en la noche, que no duerman por 5 días, va a valer la pena. Muy cañón. El ver sus sueños realizados lo va a valer todo. Pues ya escucharon, hermanos. Derlo, un gusto tenerte aquí, de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Sí. Esta es tu casa, pero esa es tu parte, Sam, porque tú siempre lo dices. Ah, esa es mi parte. Sí, claro, pues esta es tu casa, Folk Blonde Collective, es una familia. No solamente nos vamos a quedar en esta entrevista y adiós, vamos a seguir trabajando. Estamos en proceso de un EP próximamente. Ay, qué padre. Nos encantaría igual que estuvieras ahí con nosotros, claro, colaborando. Claro. Uh-huh. Y pues nada, vamos a trabajar y pues bienvenida aquí a la familia Folk Blonde Collective. No, pues muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Dinos una vez más tus redes sociales para que te siga la gente. Sí, pues en todas, soy en YouTube, SoundCloud, Facebook, soy Derlo con mayúsculas, y en Instagram es la única que es @derlodjane_. Ya lo escucharon, ya saben cómo escribirlo, hermanos, está apareciendo ahí su logo en la pantalla, entonces no hay peros, síganla, síganla para que escuchen ahí todo lo bueno que se viene y pues precisamente para que vean los lugares en los que va a tocar próximamente, dónde se va a estar presentando. Entonces de esto se trata, ¿no? De apoyar siempre a la escena nacional. Y pues, ¿algo más que tengas que agregar, Sam? Pues igual agradecer que hayas aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros. Igual a toda la banda que nos está escuchando, está comentando, está compartiendo. En verdad, muchísimas gracias. Se les agradece bastante, porque sin todos ustedes, sin el talento nacional, esto no puede funcionar.
Y bueno, también ahí pueden seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como SXXMC en todos lados. Así me buscan, SXXMC en todos lados. Y pues muchas gracias. Así es, hermano. Síganme a mí también. Estoy como Annoying Dream en todo. No hay cambios en nada. Ahí están viendo cómo se escribe también nuestros nombres ahí abajo del logo de Folk Blonde Collective Radio. Y síganos también como Folk Blonde Collective. Estamos Folk Blonde Collective MX, igual en todas las redes sociales. No cambia absolutamente nada. Y pues un gusto que nos estén escuchando, también tenerlos aquí en esta transmisión. Y pues yo me despido. Yo soy Annoying Dream. Yo soy Sam Sim. Y este fue el episodio número 28 de Folk Blonde Collective Radio. ¡No se despeguen! ¿Qué onda, chavos? Yo soy Derlo y están escuchando Folk Blonde Collective Radio. Folk Blonde Collective Radio. Attention!
take a closer look at that. Is a shapeshifter. Okay, team. Stop.
of Destiny. Just an astronaut coming back to planet Earth. Shit's about to. Free.
ears, that doesn't sound too bad. Yeah.
Funk Collective Radio.